Y la aplicación del derecho. Muy rápido, ¿ya? Iniciemos para llegar a una conclusión adecuada. Ahí va. Thomas Moore. Yo defendería la ley, aunque no fuera más que para protegerme de mí mismo. Thomas Moore. Muy bien. El Estado, los sujetos de derecho, la aplicación e interpretación del derecho. Los puntos que vamos a analizar. Bien. Empecemos con esta referencia. Dejen, pongo la. Ok, ahí voy, ¿eh? Ok, ahora sí. Ahí va. Bien. Empecemos entonces con el Estado. Los elementos que conforman al Estado. Primer punto. Tenemos el territorio. Elemento geográfico que conforma al Estado. Recuerden que ya lo revisamos. Aquí está. ¿Dónde el, eje, el Estado va a ejercer su poder? donde el Estado va a hacer cumplir sus disposiciones, el territorio del Estado, más de 1.900.000 kilómetros, las islas, el mar territorial, 10 millas náuticas, la zona económica exclusiva, 12 millas náuticas, el subsuelo en estas islas, en estas millas náuticas, también los recursos que de ahí se obtengan y también prolonguen la superficie del territorio del Estado hacia la estratosfera para el tema del espacio aéreo. Muy bien. Extensión de nuestro territorio. Extensión. Las embajadas, los consulados, eh, las aeronaves con matrícula mexicana, los buques, con matrícula mexicana, son una extensión del territorio nacional. Bien, ese es el territorio. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Siguiente elemento. El elemento humano. La población. El elemento humano que conforma el Estado. Dentro de este elemento humano que vamos a destacar, vamos a verificar que ese elemento humano se conforma por las propias autoridades que representan al Estado y los propios gobernados. ¿Ok? Que interactúan. Estos gobernados, las autoridades tienen la obligación de preservar, de garantizar sus derechos humanos. ¿Muy bien? Ok. También tenemos otro elemento que conforma al Estado, que será el poder, la potestad que tiene el Estado para hacer cumplir sus disposiciones. Recuerden el uso legítimo de la fuerza que dispone el Estado, que se llama la coacción. La fuerza pública que dispone el Estado para hacer cumplir la ley, para obedecer sus disposiciones. ¿Muy bien? Ok. Continuando después de estos tres elementos. Tenemos un cuarto elemento que conforma el Estado, que se llama la soberanía. El Estado se autodetermina. Hay dos tipos de soberanía: soberanía interior, la que se ejerce dentro de nuestro propio territorio, la capacidad de autodeterminarnos. Muy bien, y tenemos otra soberanía, que es la soberanía exterior, la que se ejerce frente a las demás naciones, lo que conocemos como la libre autodeterminación de los pueblos. La libre autodeterminación de los pueblos. Tenemos ese ejercicio de soberanía y nadie más se puede meter en asuntos que solamente le incumben al Estado mexicano. ¿Muy bien? Ok. Bien. Artículo 89, fracción décima de nuestra Constitución, establece cuál es la política exterior que seguirá el gobierno de México. Fracción décima. Perfecto, compañeros. Muy bien. Siguiente. Hay que dividir al poder para que éste no se corrompa. Dividimos al poder porque no puede recaer en una sola persona. Por ejemplo, la división del poder. Ahí va. Poder ejecutivo, legislativo, judicial. El ejecutivo se lo encargo al presidente de la República, el Legislativo al Congreso de la Unión, conformada por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y el Poder Judicial, encabezado principalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Poder Judicial de la Federación. El poder no puede recaer en una sola persona. Hay diferentes funciones que tienen tiene estas autoridades. La principal función de la, del Ejecutivo es el tema de la administración pública. Muy bien. La principal función del Legislativo es legislar la creación de la ley del judicial, la aplicación, la interpretación del derecho. ¿Muy bien? Ok, compañeros. Muy bien. Hay que dividir al poder para que no caiga en una sola mano. Muy bien. Siguiendo con este desarrollo, llegamos a otro punto importante, la constitución del Estado como sexto elemento del mismo. Constitución. ¿Ok? Muy bien. Norma fundamental. Profesor. Sí, el, escucho. El, 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 el poder legislativo es la creación de leyes. El judicial nada más me puede decir qué es? Es que no lo noté. Interpretación y aplicación de la norma. ok gracias. Vale. ok Constitución, norma fundamental del Estado. Recuerden una cosa, compañeros. De esta Constitución vamos nosotros a crear las leyes. Muy bien. De esta constitución vamos a establecer la competencia de las autoridades. De esta constitución vamos a reconocer los derechos humanos de las personas. La constitución es la base de nuestras leyes, de nuestras instituciones, del reconocimiento de los derechos. Humanos. ¿Les queda claro, compañeros? Muy bien. Excelente. Perfecto. Bien. Los sujetos del derecho. Vemos aquí personas físicas y vemos también personas morales. Personas físicas, los seres humanos con capacidad para adquirir derechos y obligaciones. Personas morales. Grupos de personas que se van a constituir en una estancia unitaria para que contraigan derechos y obligaciones. Dejen explico cada caso en particular. Personas físicas. Aquí está Sujeto que tiene una capacidad de ejercicio y en esa capacidad adquiere derechos y contrae obligaciones. Muy bien, compañeros. ¿Les queda claro qué es la persona física? Ahí está. También se le conoce como persona natural. Y la persona moral. es el conjunto de personas físicas o inclusive de personas morales que previo registro van a constituirse de forma permanente en una instancia unitaria para que de esta manera contraigan derechos y adquieran también obligaciones. Esta es la persona moral o también conocida como persona jurídica. ¿Vamos bien? Ok. Las personas morales van a adquirir derechos Perdón, las personas físicas, perdón, tienen estos atributos de la personalidad, la capacidad. Recuerden, hay dos tipos de capacidad. Capacidad de goce, la capacidad de... Ejercicio. La de goce. Nacimiento. Y la perdemos con nuestra muerte. La de ejercicio. A partir de la mayoría de edad. ¿Está claro este, este atributo? El nombre. El nombre. Recuerden que nos va a individualizar. De otras personas físicas. Nuestro nombre de pila y nuestro nombre patronímico, que es nuestro apellido y que representa la familia a la cual pertenecemos. Muy bien, compañeros. Y nos individualiza, ¿verdad? Tenemos el domicilio que es el lugar donde la persona física va a cumplir con sus derechos y con sus obligaciones. Recordemos, el domicilio de la persona física será su residencia. De no tener residencia, su asiento principal de negocios, su lugar de trabajo. Si no tiene nada de esto, ¿dónde se... Encuentre. El estado civil o de familia, situación en particular que guarda el sujeto frente a la sociedad, eh, derivado del matrimonio, derivado de el parentesco, derivado de la filiación, derivado de la adopción. ¿Ok? Parentesco consanguíneo, parentesco por afinidad, filiación, vínculo que existe entre padres e hijos. Y el tema de la adopción, que es un vínculo también como si se tratase de un hijo natural. ¿Lo entendemos, compañeros? Ok. El patrimonio es todo aquello susceptible de valoración, económica. El patrimonio se divide en dos, en un patrimonio activo que es un conjunto de bienes que dispone la persona y un patrimonio pasivo, que sería las deudas las obligaciones que tiene la persona. Hay que buscar un equilibrio, porque si tenemos más deudas que bienes, pues ahí está el problema, ¿verdad? ¿Se entiende, compañeros? Y la nacionalidad, que es el vínculo jurídico que constriñe a una persona con su patria, con su nación. Muy bien. Dentro de la nacionalidad hay una nacionalidad por nacimiento y otra por naturalización. Por nacimiento tenemos dos elementos que tomemos en consideración. El yusangi el derecho de sangre. Y el Yusoli, derecho de suelo. Yusangui, hijo de padre o madre mexicanos. Hijo de padre o madre, más que suficiente. Yusoli, nacer en territorio nacional. O alguna de sus extensiones, como son embajadas, consulados, aeronaves, buques, para considerar mexicano por nacimiento. ¿Lo entendemos, compañeros? Estos son atributos de la persona física o natural, atributos de la persona moral. Más o menos son los mismos con algunas variaciones. La capacidad, el administrador, el Consejo de Administración o el apoderado legal que se le dé esta atribución para que represente a la persona moral. Muy bien. Recuerden que su capacidad debe de encontrarse reconocida en un instrumento notarial. Muy bien. Si no no se tiene esa capacidad. muy bien. la razón social. figuran el nombre de los socios. ok. por ejemplo, velázquez, contreras, ramírez y asociados. razón social. muy bien. denominación. Es un nombre impropio, como por ejemplo FEMSA de México, Sociedad Anónima de Capital Variable. El domicilio es el que hubiesen con, es establecido dentro del acta constitutiva. Podrá ser su principal lugar de negocios. O en su caso, compañeros, inclusive podría ser una sucursal. Muy bien, compañeros. Ok, el patrimonio, lo que es susceptible de valoración económica. Y ya revisamos el activo, los bienes y el pasivo, las deudas. La nacionalidad de la persona moral es donde se hubiesen legalmente constituidos para celebrar y realizar algunos actos. Bien, compañeros, en general, si revisamos a las personas morales, revisemos que tenemos a las personas morales de derecho público. Ahí están. La federación los estados y sus municipios. Administración pública centralizada, secretarías de Estado, consejería jurídica desconcentrada, apoyan directamente a la administración pública centralizada y descentralizada con autonomía y con patrimonio propio. Ejemplo, ya lo mencionamos en un principio, PEMES. ¿Muy bien? Ok. De derecho privado, con fines de lucro, sociedades mercantiles, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, etcétera, etcétera. Sin fines de lucro, no tienen especulación comercial las fundaciones entre comillas, ¿verdad? Porque siempre hay un fin de lucro, ¿verdad? Sociedades civiles, sindicatos que se supone que representan a los trabajadores y sus intereses, así como las asociaciones civiles. Por poner un ejemplo de este tipo de personas, morales. Muy bien. Últimos dos puntos con los cuales vamos a concluir nuestra primera asignatura, compañeros. A grosso modo comentamos lo siguiente. Todo lo que mencionamos ten, tenemos que aplicarlo a un caso en concreto. Ustedes van a formarse como abogados, van a formar su técnica a través del estudio, a través del conocimiento de casos, a través del análisis de la ley a través de la aplicación de la lógica jurídica. La manera de formar un buen criterio es estudiando. Ustedes tienen que tener la capacidad de aplicar el derecho para resolver problemas concretos. Si no es que el derecho capaz de resolver un problema concreto no tiene ninguna importancia, compañeros, no tiene ninguna utilidad. El derecho tiene que tener esa capacidad de resolver problemas concretos. Ustedes como abogados se plantean hipótesis, formulan casos. A ver, el abogado plantea esto. En una situación particular, crea la llamada teoría del caso. Esta teoría se conforma de elementos fácticos, de elementos jurídicos, de elementos probatorios, fácticos, circunstancias de tiempo, de modo, de lugar. El sujeto activo se encontraba en la escena del delito y portaba el arma de fuego y además actuó con ejercicio de violencia para privar de la vida al pasivo. Estos son mis elementos fácticos, mis elementos jurídicos. El sujeto cometió un injusto penal porque privó de la vida al pasivo cometiendo el delito de homicidio, además con la calificativa agravante de premeditación, alevosía y ventaja. Por lo tanto, se le debe de aplicar una pena de prisión de 35 a, 40, a 50 años de prisión. Elementos jurídicos. Los fundamentos de derecho que vamos a aplicar a este caso en particular. Elementos... Probatorios. Para demostrar la responsabilidad de este sujeto activo, tenemos esta prueba documental, tenemos esta prueba testimonial, tenemos esta prueba instrumental, con la cual nosotros vamos a demostrar nuestra hipótesis. ¿Se entiende, compañeros? Esta hipótesis, este caso que yo presento, se lo voy a dar a conocer al órgano jurisdiccional para que el órgano jurisdiccional aplique la norma y emita una sentencia. Resuelva la litis que le estamos planteando. Entonces, ahora sí tenemos a nuestro juez. Este juez en relación, sí, lo escuchamos, lo escuchamos. Este, dijo algo así, dijo un término, dijo litis o algo así. Es que no Ajá, lo entendí. ¿Qué significa litis, eso? Ok, la litis es la controversia. La litis es la disputa que usted tiene en una pretensión de derecho. Yo tengo un contrato de arrendamiento celebrado con usted y no le he pagado la renta. La litis de usted está en el sentido de que me exija por parte del órgano jurisdiccional el cumplimiento de la obligación y en todo caso desaloje el inmueble como consecuencia del incumplimiento del contrato. ¿Se entiende? Ok, gracias. Sí, muy bien. Ok, entonces aquí están. El órgano jurisdiccional conoce la teoría de las partes del actor demandante y del demandado. El actor tiene una pretensión, el demandado opone excepciones. Pretensión del actor, no me ha pagado la renta, ha incumplido con el contrato, pido que me pague la renta vencida y que desaloje el bien inmueble. Excepciones del demandado. Ya le pagué la renta y tengo estos depósitos que le hice a su cuenta bancaria. ¿Vamos bien? Al final, quien tenga mayores elementos tendrá una resolución favorable por parte de este juez. ¿Qué hace el juez? Cuando el juez resuelve una controversia, tomará en consideración, compañeros, lo siguiente. Uno, aplicando la norma al caso concreto. Esto es una cuestión de un silogismo muy sencillo. Premisa mayor. Premisa menor. Conclusión. Premisa mayor. Lo, lo que regula, lo que protege la ley. Premisa menor, la aplicación de la ley a un caso concreto y como consecuencia su veredicto, su fallo, su sentencia. ¿Muy bien? Ok, silogismo simple. La cuestión se complica. Cuando el juez tiene que hacer una interpretación, cuando el juez tiene que ponderar, cuando el juez tiene que poner en una balanza y tiene que emitir su fallo. Ok, mismo caso. Premisa mayor. premisa menor Pero aquí hay un elemento intermedio. Elementos que requiere un ejercicio de ponderación de interpretación para emitir un fallo, un resultado. Premisa mayor Comete el delito de homicidio aquella persona que priva de la vida a otro. Premisa menor. Sujeto A privó de la vida a sujeto B. Ponderación. Sujeto A lo hizo en legítima defensa y tiene elementos para acreditarlo. Entonces, cambia el silogismo y, y el juez tiene que hacer una ponderación de derechos y emitir un fallo completamente. Distinto, tomando en cuenta estos elementos que hemos mencionado. ¿Lo entendemos, compañeros? Ok. Yo la verdad no lo entendí, profesor. Ok. A ya, ver, eso eh, sí. es que me, me quedé en la, con, en la conclusión. Eh, eh, ahí está, hasta ahí voy bien, pero ahorita en el otro caso que expuso, ya con la, cuando le ingresa la, la ponderación y el fallo, ahí ya no, me revolví un poco. Bueno, el fallo es la conclusión. El fallo es la conclusión para que tenga esa referencia. La ponderación implica que te, que te que, que presento elementos adicionales a la premisa mayor y a la premisa menor. Mi elemento adicional es de que el sujeto activo sí privó de la vida al pasivo, pero ¿qué creen? Lo hizo en ejercicio de una legítima defensa. Se encontraba en peligro su vida y por eso privó de la vida al otro sujeto. Entonces, la cuestión de cómo el juez valora tendrá que cambiar. Y en todo caso, a lo mejor, absolver al sujeto que privó de la vida. ¿Por qué? Porque actuó en legítima defensa. ¿Más o menos le quedó más claro, mi estimado? Ok, sí, gracias, sí, ya lo entendí. Muy bien, a sus órdenes. Bien, compañeros, siguiente punto, por favor. Acuérdense que el juez resuelve con la jurisprudencia, el juez interpreta, el juez pondera, el juez valora derechos humanos y estos son puntos que toma en consideración. No lo olviden. Compañeros, ¿qué toma en cuenta el juez para resolver? ¿Qué le puede ayudar a llegar a un criterio, a resolver un caso? Punto número uno. Lo que establecen los estudiosos del derecho. Doctrinal. Acuérdense, la doctrina solamente o lienta. Judicial a través de la jurisprudencia. Esto obliga, ¿verdad? O desentrañamos lo que el legislador quiso decir cuando creó la norma, el espíritu del derecho. ¿Entendemos esto, compañeros? Muy bien. ¿Cuál es la que mayormente recurre un juez? Esta. Esta es la que mayormente recurre. Pero por supuesto que puede tomar en consideración lo que dice la doctrina y también lo que en el fondo dice la norma. Hay que analizarla en base a la discusión, en base a su proyecto de creación. Muy bien. Ok. Necesitamos, compañeros, jueces que estén perfectamente cimentados en una realidad social. Un juez que viva la realidad, un juez que conozca la carencia del pueblo, un juez que conozca su necesidad, que conozca la injusticia, que viva, que, que conviva con el pueblo. Requerimos un juez que tenga esa realidad. Un juez que busque la equidad, un juez que busque un equilibrio, un juez que pondere, que ponga en una balanza los derechos y que respete los derechos humanos. Y sobre todo, compañeros, que busque el bien común. Y otra cuestión, compañeros, no solamente el bien común sino también a lo mejor sonará muy cursi, pero el amor al momento de emitir un fallo, porque el derecho al final de cuentas implica un amor al prójimo, implica un amor por la justicia, implica un bienestar para todos. Como diría el propio Thomas Moore, yo aplicaré el derecho aunque sea en contra de mí mismo. ¿Por qué? Porque entiendo que el mayor bienestar es el bien común, porque entiendo que la justicia debe ser mi eje rector. ¿Se entiende, compañeros? ¿Cómo han resuelto mis otros colegas? ¿Cómo otros jueces han resuelto un planteamiento similar al que tengo yo ahorita en mi juzgado? ¿Qué dicen los estudiosos del derecho? ¿Qué dice la doctrina? Recuerden estos dos puntos. Bueno, la doctrina, perdón. La doctrina solamente orienta y el juez también resuelve con jurisprudencia. jurisprudencia. Muy bien, compañeros. Al final de cuentas, okay. es una materia introductoria porque es la base de la ciencia del derecho. Es una materia que hasta cierto punto conlleva a un ejercicio de introducir, un ejercicio de conocer al derecho. Hoy se los presentamos, hoy ustedes tuvieron una noción de qué es el derecho. Esa es la pregunta principal que surgió el día de hoy. ¿Qué es el derecho? ¿Conocieron su espíritu? conocieron su base, conocieron la esencia. Ahí está. Ya vieron al derecho. Ahora ustedes van a convivir durante toda su licenciatura con el derecho. Lo van a palpar, lo van a sentir, lo tienen que vivir. Compañeros, el derecho no no nada más es la, lo que ya vimos que el derecho es el conjunto de normas imperatributivas que regula la conducta externa del ser humano en sociedad y que está provisto de coacción en caso de incumplimiento. Eso sería muy sencillo. El derecho tiene un fin primordial. El derecho tiene un fin primigenio, una génesis, el bien común, la felicidad del ser humano, que el ser humano viva en armonía. Si el derecho no persigue eso, para qué está. No tiene ningún caso. Si el derecho no busca esa base, la verdad es que estamos en una ciencia que no tiene ninguna razón de ser. Ese es el objetivo principal, compañeros, y esa es el acercamiento que tenemos sobre esta disciplina. Y en compañeros, no nos queda más que agradecerles que recomendarle alguna bibliografía de que recomendarles que ustedes sigan estudiando, que sigan su formación profesional dentro de esta hermosa licenciatura y bueno, darles compañeros las gracias por todo el desarrollo, por su atención en esta primera asignatura Introducción al estudio del derecho. De alguna manera fue una materia mucho más expositiva por la propia esencia, por la propia naturaleza de nuestra asignatura. Compañeros, de verdad, como le comenté en la mañana al maestro Jorge Alemán, bueno, al, Jorge, al maestro Jorge Velasco, perdón, nuestro rector de la Universidad de Valle Dorado, como le comento también al licenciado Francisco y a todas las autoridades de la Universidad de Valle Dorado, de verdad es un privilegio enorme estar con ustedes en esta sesión. Dicen que hay cosas que el dinero no puede comprar y esta es una de ellas, compañeros. Me voy satisfecho, me voy con el corazón lleno de estar con ustedes el día de hoy. Es una parte importante que me llevo. Espero, compañeros, primeramente Dios verlos más adelante, verlos en su conclusión, verlos en su formación profesional. Hay mucho camino que recorrer, compañeros, y de verdad. Estoy para servirles, Dios los bendiga y carpe diem. Aprovechen el tiempo al máximo. No dejen que transcurra ni un día sin haber vivido, sin haber disfrutado de esta hermosa ciencia del derecho, compañeros. Enhorabuena, bienvenidos. Espero que este, esta clase inaugural haya sido de su agrado. Y bueno, eh, soy su amigo Héctor Martínez Sandoval y ya saben que arrieros somos. Y en el camino andamos. Dios los bendiga. Anuar, ¿tienes una pregunta? Te escuchamos, por favor. Ah, sí, bueno, qué bueno que lo comentan. Me preguntan una forma de evaluar. Le voy a compartir al licenciado Francisco un cuestionario. Ese cuestionario, compañeros, ese cuestionario, vienen con reactivos referentes con esta un, con esta asignatura. Se los tienen que enviar al licenciado Francisco para que eh, me lo reenvíe y yo haga la evaluación correspondiente. Máxime, considerando que es la clase inaugural y que de alguna manera les vamos a dar, pues para el tiempo para que lo puedan contestar, yo solo envío hoy, de este, eh, voy por la noche este cuestionario. Ya más tarde ustedes tienen al sábado 9 de abril para enviarlo contestado. Es muy sencillo, lo van a resolver de forma muy expresa, muy expedita. Entonces, máxime. Al 9 ya lo tienen que haber entregado. Y bueno, esa es la evaluación que hacemos, compañeros. En general, es una muy sencilla y es como una parte de su introducción. Muy bien. No sé si sea esa hace la pregunta que me quería formular, mi estimado amigo, o tenemos alguna otra pregunta. Con todo gusto se la, la, la atendemos. Anuar, esa es la pregunta.